Asociación de Mujeres en la Yedra, una asociación que nació hace ya por más de 25 años en Benamejí. Al principio fueron casi 100 mujeres las pioneras que decidieron unirse y juntarse pues, para cosas tan sencillas pues, como tomar café, formarse, hacer talleres de todo tipo. Empezaron haciendo talleres pues, de gimnasia, de inglés, de bolillo, de muchas cosas que entre todas pues, era la excusa justa y necesaria pues, para salir de su casa y de la rutina diaria que tenían, que como mujeres rurales en Benamejí, pues ya sabéis que bueno, pues, era un poco escasa la oferta que tenían de formación. Nosotros desde la Asociación de Mujeres, como dinamizadora de la población de Benamejí, pues no queríamos dejar de pasar la oportunidad de seguir haciendo lo que tantos años llevamos haciendo, que es trabajando por todos y todas. Así es que hemos hecho, pues como todos sabéis, el tema de las mascarillas solidarias, las costureras solidarias. Luego colaboramos con el ayuntamiento, con la confección de batas, también sanitarias. Y luego a través de Mila Luna, nuestra compañera y amiga Mila Luna, pues se tejieron corazones solidarios y mariposas solidarias. Que tras su venta, pues se pudieron comprar las mascarillas que ya se han repartido en todos los colegios de Benamejí y en toda la población. Sabéis también, y quiero dejar claro, que gracias al gran trabajo que han hecho las mujeres de la Yedra a lo largo de todos estos años, pues hoy la Asociación de Mujeres de la Yedra cuenta con dos mujeres vocales en el CAN, en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Es verdad que ha sido una trayectoria muy larga y muy dura, pero hoy estamos aquí, vamos a recibir este premio. Este premio no es de mi junta directiva, ni mío personalmente. Este premio es de todo el pueblo de Benamejí, porque todos y todas colaboráis con nosotros en este trabajo diario de la consecución de la igualdad y contra la violencia de género. Es por ello que quiero hacer extensible mi agradecimiento y compartir con ellos este premio con los centros escolares de Benamejí, porque llevan años trabajando con nosotros. Y también este premio es un poquito suyo. Así que, nada, muchísimas gracias de nuevo a la Diputación de Córdoba por habernos dado la oportunidad de estar hoy en estos premios. Gracias a Mancomunidad de la Subbética, gracias a GDR y a todas las personas que habéis apostado por nosotros. Gracias a mi ayuntamiento, por supuesto a mi concejala y a mi alcaldesa. Muchas gracias.